דף נון ד'. שם מעמוד אנטריאר ורוס פונטוס. רבי מאיר אומר, שיעור בולה להם מתוחד ומחמצן. רבי מאיר למשנה וספוסון, רבי מאיר ביובה, שיעור פרמנטו, ורעקל אס מונחה כאי חמץ, וחמד התורה ישתי הלכים, סתירה זה פרופיה מדידה לריסרון, או לאומה מסה לפורה. ארגומנטו רבי מאיר, קונטר רבי יהודה, לפעלות פטרז ופרמנטו לפורה, ומותר על פרעלי, אז בסף בפלטר, או בסוברת, דמרידה לריסרון. יסו כבח פתיחה גמרה. קורקדיס כבפלטר, או בסוברת. Στην αγορά ευρωπηγαστικό και τράζει ένα φερμέντο εδώ φορά και συνδεπεντέντε σε ότρα μάσα κολόκα πριμέρο εσέ φερμέντο να μεδίδα ψαμάδα Ισαρόν και ο Κέλη Τσαρέ, αγή βεσέπερ και δουσά. Και δεπώς, κομπλέτα κον φαρίνια. Εδώ, αγορά ο Σεόρ, σατά οκουπάντο ο σπάσιο, υπορκέτο μη και τα σοβράντο, מי חסרה או יתרה? אמר רב חסדא, פיסת השיעור הרי נמצאת יתרה מידת העיסרון. איזה פרמנטו נוסי הפרטן, חמימה קונסיסטנציה, ימסמו אספסיו כאוקופה. או וולומן, פה בסט דיפרנטי, או בסט אמות האהבה, או פוקה האהבה, פרחו, שאלה לסט פרמנט. Cuando se ore a B, que dice que es más, con mayor volumen, dice, yetera yidat ha'isarim. En ese caso, va a sobrar, va a colocar medida más de debido. Así, la Mishnah explica mejor. Dice en Rashi, el gobierno magia, que ya está yetera la jacera, que digo, anima se ore a B, ספציפיק העביר, מגובל בקושי, במעט מים, נפוי בין המסדו, פאוזדו או כאגווה, אלו מחזים נפח גדול, תונו קופם וולומן גרדה. כמו סיפוסי פריניה, סיפוסי הפנס פריניה יהיו הקופם מס וולומן. כדי זה כאגווה, איסה פריניה, כפיקום פרמנטו, con un poco de agua, es como si encolió, ocupa menos espacio. Por tanto, cuando vos enche o keli completo hasta medida de bizarrón, va a tener más de lo debido, porque considerando que el lugar que ocupa el fermento, si fuese farina, iba a ocupar más espacio. Ahora que está más encolido, vos colocó más farina. Esa es la primera parte, que se ora a ver. Ahí va a tener, y este era la mitad de esa noche. Acá, más si es o se ora leve, quiere decir que fue fermentado con mucha agua. ¿Y por qué se llama acá? Porque en el megubal ya fue, no estaba bien amasado, no esperó el tiempo necesario, y colocó mucha agua, נמצא נפחו גדול משאילו היה כמה. סיימפר קומפרנדו, סיפוסר פריניה, היא הקופר מנוס אספסיו. איזו נורמל, כי הוא פרמנטו סיילבה. פורטנטו, הפריניה כאילו קולוקה פרפרנשק, או יסרון, תפלטנדו. או כנבדלת, או קופו אספסיו או פרמנטו, מאז לא נססריו כסיפוסר פריניה. Ese es el argumento de Rabbi Meir, por eso Rabbi Meir faló, o fermento es la propia medida de farina, pega un poco de farina, una vez que midió Isarón, esa medida cerca, separa un poco de farina para hacer el fermento y vota por la para que fermente. La verdad es no separa, vamos a ver después que tenemos otra opinión, que separa. Rabbi Meir faló,
deja fermentar los propios keli y después eso causa que fermente el resto. Pregunta a Gemara. Sof sof, ki kakail le isaron kakail. Isaron kakail sin lave. Finalmente, de cualquier manera, él está medido. A medida es Isarón. ¿Por qué dice que está faltando o está sobrando? En otras palabras, él pregunta, tenemos que ir atrás del momento actual. Ahora que él una parte del fermento y completó el resto con farina, enche otra medida donde marca Isarón. ¿Por qué vos decís que es Hasel y Atel? Como si fuese farina o fermento. ¿Qué importa lo que fuese? Ahora tenemos que ver actual, el momento actual. Entonces, Caín significa medir. Cuando nos estamos midiendo a Isarón, entonces no está sobrando ni faltando. Va a ver, se déjame estar. Vayo, le quemoche en Aitame Sharinan. De aquí deducen que lo cierto es calcular cómo sería originalmente si sería todo farina. Ya que a minjá debe ser farina, son estas dos minjot especial que es jamés, precisa fermentar, no tenemos que calcular o isarón en farina, y no cuánto ocupa o fermento. Por eso es hacer o yater, como explicamos. Quiere decir que no vamos a estar del momento actual, lo que importa es el momento inicial. O sea, debe preencher todo de farinha e depois daí fazer um fermento. Vai passar do nível do clear, quer dizer, com o fermento, você enche de farinha e com o fermento vai passar, vai. Isso, tipo, com o fermento vai passar, isso se chama. Aí não tem problema. A medida certa. Senão, isso, mesmo que com o fermento vai passar, se a farinha está na medida certa. E aqui começa uma sujeira em geral, quando se calcula um volume. Y mudó, y fue alterado ese volumen, era un volumen mayor o menor, ¿cuál es el principal? ¿Lo que era original o el momento actual? Nos camina para Misvot, nos comemos Kazai, tenemos que acordar qué era ahora o qué era antes. ¿Mikve también? ¿Para? ¿Mikve? ¿Para agua de Mikve? No, ahí no es que fue alterado agua, si falta sayu. Agua, salió agua. Estamos refiriendo, por ejemplo, una farina que con alguna alteración del clima o del tiempo que pasó se hinchó, como se dice, infló, pero no es lo que ocupa originalmente. O puede ser que encolió. Vamos a ver ejemplos. Una camina para Mesvot, que tiene que comer kazay, o para Tuma Tojarim, que tiene Tuma con cabeza. Y vamos a ver otro una camina. Y toda esa suya está claro que se calcula en nefah. Nefah significa volumen. Todas las medidas que nos usamos para smisbot es en volumen y no en peso. Pregunta aquí a Gemara. Belish corpurta miné, belish metse me abray, belite benilo shabade. Para evitar ese problema de hacer o yater, podríamos hacer primero encher de farina. Se está preguntando para reviudar, ¿por qué no haces así? De la siguiente forma: enche o keli de farina, tira un poco de farina afuera, amasa con agua, déjala fermentar, que fique fermento. Y después vuelve a misturar con lo que sobró de farina. Ahí no va a importar cuánto tiene de volumen ahora. ¿Por qué no haces eso? Que será Dilma Ate Leituye Me Alma. Nosrim, que le va a traer un fermento de fuera que no fue feito con Kedusha. Ese fermento, en esa manera que explicó,
no tenía problema. Una vez que colocó farina en Okeli, recibió Kedushá. Ahí tiró y fez un fermento. Mas la persona va a confundir y pensar que puedo traer fermentos de fuera de un fermento Julín. Y eso es prohibido. Es así, Shema Yenase, mi quema Gisalón Ajer, Beitem Beisalón y Lota Shiaur, como se pide a Shema de Ajer, ven a Jaca Bazé, Benimsa y Atena, en mi segunda pirush, la Shia aquí, todo ese trecho pequeño que vimos, la Shia comienza aquí encima, que casi todo va a morir en la Shia, que antes fue hablador, no tenía casi la Shia. Y Rashi trae dos pirushim de toda esta suya. No estamos explicando primero. Y el primero explica en esa última Gezerá. Vamos a leer aquí en medio más o menos. Gezerá, dir matilia tu y mi alma. Y sharir le lejametzón y bajos le jaliró a Kaan. Y José permite tirar farina a Dokeli para afuera. Hacer un fermento y después devolver a Roeshe, Ume, Biominajus. ולשו בכאן, ואינו מודד עכשיו היסרון. הכלי כווה כלי תטרזנדו פרמנטו דפורה, כלי נוסה וכאורי שנמת את הלו דנטו בספרניה. אלי וכנותה מדידו, סבור שהוא מוסיף על היסרון. אלי אשה, כפרמנטו נועטר נקונטה למדיד היסרון. ועד לדעתו יהיה שעור מעלמה לבד היסרון. Dice, no por casa de Julín, porque ahora que va a colocar va a ficar con Kedushá. A medida hay un problema. Va a tener un Kili con Isarón completo y a pesar va a traer un fermento de fuera. Y hay certeza que hay Yater. Por eso, esa no es solución. Medir y después retirar, fermentar y devolver, por esa que será. Entonces, las otras alternativas son las opiniones de Rabbi Yehuda y Rabbi Meir. Y cuando Rabbi Meir bode mitojo adif, Rabbi Meir prefiere que fermente dentro de Okeli, ahí no tiene esa que será. Es similar a eso. Primero mete farina, eso. Más después, eso amasa una parte dentro de Okeli, hace un fermento y después fermenta lo resto. Y para Rabbi Yehuda, me vi mi beto code medida adif. ¿Cómo vas a ayudar para no tener esa que será? Y le traes un fermento de su casa. So que para no tener yate, primero coloca un fermento y después creencia con farina. Allí tenía pregunta que faló me di por ahí. Para no tener esa que será, te van a pensar que no entran en cuenta. Eso es cuando las personas no ven que ahora están viviendo. Mas en ese caso, para ayudar, todo el mundo ve. Que colocó el fermento y después midió a te y sarón. Ahora, hemos mencionado el tapujín. No he permitido fermentar con masa. Si usted quiere causar que fique jamés a través de masa, coloca el fruto masa que es acedo, ¿no? Y trae, eso causa ácido, ¿no? Ácido. Ácido. Causa que fermente, no es un fermento mamash. Eso no es llamado hametz. Y yo lo vi allá me cambié de ambos mahmetzin. Estudiamos también en Pesajim ese asunto, el asunto de hametz. Allí tiene la suya, si mahmetzin ve me perot o no. La conclusión y a la jae, que me perot lo mahmetzin. Suco de fruta no causa hametz, son agua. Y aquí tabujim es suco de frutas, pero suco de masa. O sea, que tengan opiniones, Ashkenazim Mahmidim, explican con qué sabor traes. No es peor, lo Mahmidzin. Y se preguntaba cuando ni lo ya vivía en Asman. Suco de fruta no fermenta, es verdad. Mas si tiene un poquito de agua, ahí también el suco fermenta. Por eso. Muchos ashkenazim no usan matzá ashira porque para que no fermente no puede tener una gota de agua y es mucho difícil cuidar, entonces
Não usa nunca suco de frutas. Vamos pensar. E para lembrar, o Siman que trata disso, o Haim, o Pesach, Siman Taf Nun Gimal. Parecido, quase o Daf, não? Aqui começa em Daf Nun Gimal. Esse suja. Taf Nun Gimal é o Siman de Meperot. Já vamos a estudar isso, tá cheio. Daqui a pouco. Agora, esta semana terminamos a Rajó Simchat Torah. ¿Y me pesa? Pesa, que ya estudiamos la primera parte y la última, damos un omega. A partir de Taf Mem Zayin vamos a comenzar, que es un signo importantísimo, que fuera de Tarot, Tarot, Hamas. Y después apagar el Tilín, ahí llegamos a todo el asunto de preparación de Matzá. Rakahane, Matilá, Berbijaná, Bentena Dion. Rakahana, ten o texto. De quien discute en lugar de Hanina ben Gabriel, de Hanina ben Tenadion. El famoso Taná que estuvimos en la boda de la Yud-Het, ¿cierto? Que era un dios de Malchut. Que man az la had etnan tapu asher iseko veletano betocha isa vechibetza arezo asura. Tenemos una mishá masejet terumot. Una masa que fue amasada y seca. Y colocaron dentro de la masa. Y fermentó. Aquí en relación a Trumá se trata que era una tabúa de Trumá. Masa de Trumá. Y colocaron una masa de Julín. Se fermentó a través de Trumá. Entonces ficó toda prohibida para un solo un cohen puede comer. Arezó a Surá. He considerado toda la masa como terumá. Por eso es llamado Mahmise como Mahamid. Aquí no se anula con mea como terumá, porque es llamado Mahamid. Keman. Está escrito aquí. Tiotapua causa Hametz. Lema Rabbi Hanina ben Gamliel y Rabbanán. Será como el primer de Bihayat de Gamliel que faló que Tapuah Mahmitz responde, afilo tema Rabbanan, puede ser como Hakamim, que faló Hakamim, el Mahmitzim de Tapuahim. Mesmo así da para entender esa Mishnah de Tumot. Ney de Hamez Gamur lo hebe, nuk shemiya hebe, no es Hamez Gamur, mas no vas a ir por lo menos del Hamez Nukshe. Y lembra que hoy estamos procurando, o mejor, la palabra Nukshe, que estaba en el Shur, y no encontramos porque era aquí, en este Daf, no lo procuramos en el Daf anterior. Hoy mencionamos también Nukshe, cuando hablamos de Sior, mas Rashi explica aquí qué significa Nukshe. Dice Rashi, la Shon Ra'uva, quiere decir que no es. Es fraco, Raúl que dice fraco. Que lo llamar Hametz Shafel. Hametz Nukshe es como un Hametz humillado, una manera de hablar. Shafel. Enfraquecido. Enfraquecido. Y explica que ese es el mejor de Nukshe, aquí en Azagador, Gimal. Milashon Keshishe. Que Rabanán Keshishe. Keshishe son bellos. Zikna. Keshishe Zikna. Moré al Julchá. Zikna demuestra fraqueza. Normalmente usa que es más fraco. Entonces, esa es la cabana, James Nukshe. Y como dice James, fraco. La son de Zakem. No de la son de Caché de Dios. En otra palabra, que no es James Gamur, es un James que a Torah aprendemos del Pasú. De con Mahmes el loto gelo, a que me la pesaje me aprende que tiene lota a se. Mahmes no sé, es apenas un lota a se y no tiene carets, quien come. Entonces, es Mahmes no sé. Yo falo que no es Mahmes para hacer carets. Por tanto, para el asunto de Turumá, he considerado que toda la masa ficó Turumá. Ama Rebi Ila. En leja, a caché le que mitza, yo temi mi mahat jote. No existe una minja más difícil de hacer a que mitzah
que el Cohen pega con su puño y con los dedos pulgar y el menor tiene que separar, que no sobre, porque no puede salir nada, porque no fique ya tel. Minhat Jote es lo más difícil de hacer esa crianza. ¿Por qué? Porque Minhat Jote es farina seca. Ya estudiamos que no tiene aceite. Y si es una farina que ya fue amasada con aceite y después se hace la crianza, ahí fica más grudada, es más fácil separar. Mas cuando es seca y son grados grandes, es difícil de no caer más lo debido y poder ficar y hacer. Rabis Abadí me llama, Minhat Jote me cabela be maim be kishena. También Minhat Jote no es difícil. Mesmo que no tenga aceite, más es permitido amasarla con agua. Coloca farina y un poco de agua y eso facilita hacer la kimitza. Y es kasher, quiere decir, la farina, esa minhat no fica opesuna. Porque la Torah solo prohíbe colocar aceite, no prohíbe colocar agua. Obviamente que no fermenta, coloca agua más que fique matzá. No puede ser jamés, minhat jote, como fala la Mishnah. Kol ha-menachot ba'od matzá. Lema, vea que me falle. Será que Rabbi Ilá y Rabbi Ishaq discuten lo siguiente. Humor sabar, que mocheen mesha'arenan. Humor sabar, le que mochehayu mesha'arenan. Aquí comienza la suya. Importante que una suya de un asunto principal sobre lo que mencionamos antes, si puede, si tiene que calcular una medida como ahora es o como era originalmente. ¿Será que esa discusión un dis? Le quemó Shehen. Shehen quiere decir como era ahora. ¿Quién sustenta eso? Aquel que faló que puede colocar agua. Rabishabar Abdimi. Porque si coloca agua y amasa, no consideramos que está hacer, que está faltando farina. Agua también ocupa espacio, porque vamos a estar en el momento actual. Eso es lo que dice así. Rabbi Ishaq sabar, que mot shehu akshav mesha'arim, la comes. O comes, tiene que ocupar el espacio. No está hablando ahora de Isarón en el Shemar. Porque Isarón era farina. Colocó Isarón de farina, independiente de la agua que amasa después. Mas o comes, si tiene que ocupar todo el puño y ahora tiene agua, entonces está faltando lugar de farina. Entonces, si vos decís, vamos atrás del momento actual, no tiene problema. O actual, eso es lo que cabe. Farina con agua ocupa ese espacio del puño. Y la que faló que no puede colocar agua, porque si él faló que es difícil de quemizar, es porque no puede. No permite colocar agua, porque vamos a traer lo original. Eso se llama Kemot Shehen. Son palabras similares. Kemot Shehayu es presente. Como está ahora. Kemot Shehen, ya alguien es que por si Kemot Shehen, Kemot Shehayu, algunos corrigen. Ayu, ahí da para entender más la diferencia que el pasado. También, mismo que en el Gorsin Hen, con Nun no final, cuando fala con un Hen, que dice como era antes. Entonces dice Rashi, Rebila sustenta que Moche, que Ilu haya quemado Mesharina. ¿Cómo era originalmente? Era farina. Y si ahora voy a colocar para que misa con agua, puede ser Hasser o Yater. De ahí a Rey Aisa, Hasser Mufha, de Meloa Comes, Solet Yoter, Mishima Yakema.
Dependendo de cómo es la farina, puede ser que va a faltar o va a sobrar. ¿Será que esa discusión? No. De cura alma que moche en Meshal. Todo el mundo dice que calculamos cómo es ahora. Aquí que moche en es la medida actual. Y no como atrás que falamos. Cuando preguntó la madre C, respondimos. Dame Tarmayu, de que moche es Chaita Mesharen. Ahí falamos que vamos atrás de la medida anterior. Ahora esos dos sustentan que vamos atrás de la medida actual. Entonces, si es medida actual, ¿por qué un prohíbe colocar agua? Vea que me fague. La discusión es otra. Mor Sabar, Maestra Eva Mesheme. La minja de Jote se llama Jareba. De Colmeja, Belulaba, Shemel, Bajareba. Jareba seca de aceite, más puede tener agua. Como Sabar, Jareba, mi colabar. Tiene que ser seca de todo, no puede tener agua. Entonces discuten la de la llave de ese pasugo. Mas siempre se calcula o volumen actual. Tenanata. Ahora comienzan a estudiar, analizar qué acontece si mudó o volumen, si vamos a estar lo actual o lo medida original. Basar a Egel Shemitfah. Basar Zekina Shemitmah. Carne de un becerro. Aquí está hablando de tumato jalim. Carne de un animal. Si es kasher, ten tumá de alimentos. Para tener tumá de alimentos, tiene que tener la medida de cabeza. Lo tenía cabeza. Benitpah. No, la carne originalmente no tenía cabeza, nitfaj, se infló y ahora tiene cabeza. ¿Y por qué faló Egel? Porque así es costumbre que con el tiempo la carne de Egel aumenta el volumen. O lo inverso, basarse que nada, un animal de edad de velio, que tenía cabeza, pero después, con un tiempo que pasó, encolió. Y así es de pasar de sequena. Estamos hablando siempre de animal. Y ahora no tiene cabeza. Tenemos un caso inverso de otro. ¿Tiene tumá o no tiene tumá? Rav Bihya, no, antes dice, Mishtarin le como chen. La Mishnah dice, tiene que calcular cómo es, cómo está ahora. Vamos, en eso va a discutir. ¿Qué significa que mochehen? Rav, el Bihyar, el Yohanan, Ambre, esos tres amorain dicen, Mishtarin que mochehen. Calculamos cómo es ahora. Entonces, en el primer caso, ahora tiene cabeza, tiene tumá. En el segundo caso, ahora encolió. No tiene tumá. Otros tres emoraim, Shemuel, Rabbi Shimon bar Rabbi Elisha Kish, Amre, Mishtarim, Lekemot, aquí así, lo bajo el Rishi, Lekemot, Shehayu. No, no hace sentido. Ahí está más claro que lo que era anteriormente. Tenemos que ir a la medida original. Mas eles explicam a Mishnah? Quer dizer, a Mishnah é clara, o Kemot Shehen. Está aqui o Kemot Shehen. A discussão é como Gorsim. Ah, Gorsim. Como tem parecido? Parecido temos em Betzá, Dalet, sobre Kosh Darkol Imanot, ou Etche Darkol Imanot. Na Mishá está escrito Kosh Darkol Imanot. E aí discute o Yohanan e o Zakish. Se a Gisá é Kol ou Et, em relação ao trabalho da mulher. Aqui também, discutem a Gisá, que é uma letra. Según Rambach, no hemos una letra más, o hen o ayú. Mas parece que Rashi Gores, que la diferencia es que mochehu o que mochehen. Cuando dice que mochehu, es la medida actual.
Contrário, quer dizer, né? תמודה. וכדיז רשי רבי יוחנן, הכי קורוקה, מזיין סוף עושים תורה. רב רבי יוחנן אמרי, כמות שהן שנים, זה משמע כמות שהן עכשיו. רבי יוחנן דיר, במה עושה תורה זה בטוח. וריש לקיש, כמות שהן דעית, הוא מפל שרברתה, קוראים שכין למשנה, כמות שהיו מעיקרה. תנות הכלל, הכל הגרסה הראשי. הפרינסיפל אה, כרישקיש דיש, התראה לו מומנטו אטואל. יסגור רבי יוחנן, התראה לו מומנטו, לו מדידה אורישינל. לא, הוא קונטרר, נאו? רבי יוחנן פעלה כמות שהן. כמות שהן, עכשיו. יש לקיש כשהיו, כמו שהיו. רבי יוחנן דיס, הוולומן דפנדל דמומנטו אטואלי. הסגון, הסגון הפניין דל של לקיש, זה קלקולה, הוולומן אורישינל. מטיבה, בשר העגל שלא היה בו כשיעור, ותפח ועמד על כשיעור. דיס הקיש, מעות רבה ראיתה. carne de aire que no tenía medida de cabeza. Y ahí aumentó el tamaño o volumen. Y ahora ten shiur de cabeza. Taor de Sheabar. Y también me cago en la barra. Até ahora era Taor y ahora fica también. Ahora tenía medida. Y dice que vamos a estar del tamaño actual. Entonces, caché para el Shlakish. Según el Shlakish, ¿qué importa que aumentó? Debería ser Tahor siempre, aquí lo ahora. Responde mi Drabanán. Imagíname, el concordo que mi Drabanán existe, quien será. Mas, pero la Torah depende del volumen original. Y aquí, más sef, así, así. Si no se explica Drabanán, ¿cómo va a explicar el sefra? Vejembe Pigul, Vejembe Notar. También para Pigul, que quien come casa y tiene caret. O notar que tiene que arreglar quien come. Y al mismo día, en relación sin mudo, se alteró el volumen. Y a Marta, que dice, no caso que está fallando barata, que está fallando, que aumentó el volumen, va a ser hallado. Y a Marta, que se llama de Oraita, si vos decís que el Oraita está fallando en la Torah, como figura de Ojanan, ahí no diga, figura de notar. Entonces ya ves, figura de notar, está hallado caret. Porque ahora aumentó el volumen, אתה חייב קלט. אלא היא אמרת את רבנן, פוגעו ונותיו את רבנן מעיקה. סייאפ אין הזונדין את רבנן. דבר את הדל אין תאומה. חכמים גזרו כתן תאומה תאכלים. מדרבנן כאן דבר אמותו ובנן. מספלר, אין פיגעו ונושעי הפלר. דרבנן תן קלט? הרי ממה נפשך? כאומר סתזה כן הפועל, אפילו חצי שיעור עשו מן התורה. אלא נפקא מינה פה על הר כרת. יסידית כתמיד אין כרת, אין תוסע תסע כמינה התורה. נזית כרת רבנן. אמא וכם בתאומת פיגול, וכם בתאומת נותר. תעשה רפילנדו, לא כי אין קומה כתן כרת. La impureza de notar y pigur que estudiamos al final de Pesajín y también en realidad que existe el Bezerá de Jajamín para que Ocoen no faça de propósito pigur o notar para perjudicar al dueño del Corban, Gazru, que quien toca pigur o notar, metameta y alay.
Assim o Kohen não vai querer se purificar e não vai causar perigo no matar. Então, essa é uma Tumá de Rabanan. Aí, por assim já ia falar que se aumentou o tamanho, para ter essa Tumá de Rabanan também precisa ter cabeça. Não tinha cabeça e aumentou o volume. Sobre isso diz que também perigo no matar vai ter Tumá. Vamos atrás do volume atual de Midrabanan. E por que precisa falar? Se é Tumá, já falou de Tumá no início, de Tumá Tohalim. Saga Tachamena, oi, de Tumá Pilgum e Tumá Natal de Rabanan. E Kulea de Rabanan, não abu de Rabanan, que é Mashmanan. Já que toda a Tumá de Pilgum e Natal é de Rabanan, podemos pensar que ainda fazer mais uma que será de que quando aumenta o volume. Vamos a colocar, considerar também, e como que será, podemos pensar que não, como chamar que siga também nessa. Está chamando. Mais uma pergunta. Basar-se que nasce a boca Shiur, Bitsamak o Pahat Mika Shiur, carne de animal velho. Que tinha medida de cabeça e tzamak, encolheu e diminuiu da medida, também le sheavar, betao, mikau, labá. Até agora era também, que diz, se antes encostou em algum alimento, vai ser impuro. Mas daqui em diante, que agora não tem mais cabeça, é taor. Quer dizer, que vamos atrás do momento atual, novamente, uma prova. Para o Rabi Yohanan e Kashyyak contra o Ish Lakish. E aqui não dá para responder a mesma resposta. O que vamos fazer, meu irmão? Aqui é uma culá. Está dizendo que Mekano Rabá é Tahor. Certeza que, como o Rabi Yohanan, que vamos estar no momento atual. Ama Rabá. E agora vai dar uma resposta que serve também para. La pregunta anterior. ¿Cómo deja de la Icara Jababe? De Ashtalet, cuando no inició, tenía a medida. Y ahora encolió el note a medida a Letbe. Certeza, ahora no tiene medida. Todo el mundo concorda. Está diciendo, también Luis Aquis concorda que en este caso no va a tomar lo principal y el volumen actual. Si ahora no tiene. Agora o inverso. Vê qual é a de Mikara Loavave, vê esta Havave. Se originalmente não tinha medida de cabeça. E agora tem, porque aumentou o volume, Medrabanan. Ali como respondemos antes. Medrabanan, consideramos também. Quer dizer. Afilo que falamos na primeira regra, que o principal é agora, e por isso, se agora não tem a medida, não tem nenhuma tumá, então ele concorda com o Rabi Yohanan, que o principal é agora, mas lejumbra, se agora tem, ele diz, é só tumá de Rabanan, não é de Oraita. Então, em que discutem? O Hidush agora é que parece que nisso todo mundo diz que é de Rabanan. A fé do Rabi Yohanan. E antes pensamos que vamos atrás do momento atual. Não é Menatorá. Menatorá era a medida original e não tinha Shiur. Agora tem Shiur e é de Rabanan. Nessa não tem discussão. E que liga. Yohanan e aqui discutem só que o Shrayabo Keshiur tinha medida de cabeça. Betzamak encolheu. Diminuiu a medida. Behazab et afah. E voltou a aumentar novamente até a medida. Demor sabar yesh dihul ve isura. Ali diz Rish Lakish. Já que um momento diminuiu a medida, então não tem mais Shiur. Como antes falou. Que si ahora no tiene medida, certeza que está patur,
que no tiene tumá, mesmo que volte a recuperar la medida de volumen de cabeza, ya ficou da ruim. E não tem mais tumá. Quer dizer, se tinha tumá, perdeu a tumá, se diminuiu o volume. Ou que não recebe, não vai receber tumá. Não. Mesmo que tinha. Mesmo que tinha. Quando diminuiu o volume, já não é mais. Não. Fala aqui que Kelim, por exemplo, não perde a tumá. Falamos, vamos ter também depois, que se já tinha tumá, só se quebrou, perdeu a tumá. Aqui não, não se refere que estava também. Com chiquen, se tinha tumá, mesmo que diminuiu a medida, para continuar. Continua. Estamos falando de Raúl e Kamen tumá. Se chama Ogel ou não se chama Ogel, se vai receber tumá depois, ficamos lá bá. Então, já que em um momento diminuiu, então consideramos que ficou menor. E agora, mesmo que voltou a ter cabeça, não recebe tumá. Humor sabar, em dihui beisura. E aqui diz, não tem dihui. Agora voltou a ter medida, então recebe tumá, café e uma natura. Talvez aqui Jesus diz que Deus dihui. Essa é a discussão. Então agora a baraita não tem pergunta nenhuma. Porque as duas baraitas não estão falando no caso que voltou a medida normalmente. Já tinha ou diminuiu ou aumentou. Ali não tem discussão. E o que discutem é, quando eles discutiram no lação da Mishnah, Basar Aige Shinifach ou Basar Zika Shinmach, Mishtarim Nekamot Sheni, ali discutiram. E lhe se explica que essa Mishnah sim se trata. Diminuiu, mas depois voltou à medida normal. Ou vice-versa. O Mika le mandava de Juve e Sudim, de Atenan, cabeça ou Khalil Shinichá, Bahamá, Abel Maratu, será que existe uma opinião assim? Que será que um momento não tinha medida, já não tem mais Isur de Tumá? Se diz a Mishnah. Cabeça de alimento que deixou no sol, menitma atu. Diminuiu o volume por causa do calor. Dejem kazai miname, kazai mina nevela, kazai mina shel, kazai pigur, kazai notel, kazai helep, teori. Também, qualquer isur que tem a medida de kazai. Kazai de carne de humed, que tem tumat med, ou de nevela. O Kaalashat o Shelis, o Kazai Pigul, Notar y Heleb en relación a Karet. Si de yo no sol y disminuyó de Kazai, está Tahor. Tahor se refiere al referente a Tumá, que a Halim, Med y Nevela y Kaalashat. Y en relación a Pigul, Notar y Heleb, dice: El Jaime hará mi yo Pigul, Notar y Heleb. Entonces, ¿qué está escrito aquí? Que diminuiu o volume, não tem agora tumá. Quer dizer que vamos atrás do momento atual. Continua a barreira. Nós falamos que nesse caso não discutem. Que se diminuiu, imaginamos. Todo mundo concorda que não tem tumá. A pergunta é a continuação. Inihama que chamim e tafu, o mesmo que diminuiu. Voltou e colocou na chumba. E aí encheu e aumentou novamente o volume. E chegou até Kazait, ou Tumato Halim Kabetsa. Temeim, tem Tumá. E aí, além, chupicou e tal, e aí. Tiúta levanta a mar, e es de Rui, e surim tiúta. Então está claro, estamos rejeitando a opinião que uma vez que diminuiu, não volta mais a ter Isur. Porque aqui está claro, nessa Mishnah, que se volta a ter Isur, que o milhão no meio agora voltou a recuperar a medida, tem Tumá. Então pergunta contra Rish Lakish, que falou, Yesh Lichu Isur. Tashema. Mais uma prova. Tormin Te'enim al Agrorot Beminyan. Sabemos que para tirar trumá tem que ser da mesma espécie.
panfilos e grogrot é a mesma espécie. Grogrot é o figo seco. Só que o problema é o volume. Grogrot já diminuiu, encolheu o volume do que era o figo. Quando você vai tirar ter uma de teenim, eu separo figos frescos para liberar grogrot de trumá. Como você calcula, Beminyan, pode separar a terumá por número. Primeiro diz assim que essa terumá é lavdavka. É maaser. Porque terumá não depende de número. Certeza que terumá menatorá pita hapotere tetakeri. A medida ain yafá ain hará. Medraparán. 2% de medraparán. Mas maaser tem que ser exato 10%. Por eso es importante saber cómo calcular. No, aquí está hablando de maaser. Calcula por número. Si tienes 100 entre figos y grogrot, você puede tirar 10 teenim para isentar 90 90 grogrot, figos. Y amata bishamalekemot shehen mesha'arinan. Como é que está aqui? Tá, que Moshe Hayu, como diz o Bach, se você diz que o principal era a medida original, Shapir, então está certo. Nós já falamos que Kuli Alma vai atrás da medida original, mas agora novamente temos que provar isso. Porque aqui está dizendo que calcula a Minyan, mesmo que agora o volume é diferente. Se você vai como era original, también el grogrot era filo, era igual, esto está cierto. Era llamada Kemot Shehen. Si calcula como es ahora, la vale más bebe más rot. Esto está dando una medida mayor. Si le está separando 10 filos para 50 grogrot seco, que es menor, la proporción dice así que es como tirar un 50% está tirando, en lugar de 10%. Con que sobre mucho. De cualquier forma, si alguien aumentó a medida de maaser, en lugar de 10 tiró 11, o como aquí, 50%. Como yo digo, Betania, Amarbebe Maasrot, no es mejor, pero está Metucanín. Las frutas que sobraron están concertadas. He permitido comer. No hay más TV de Julim. El problema más se lo da a Mejulcanim. Lo que usted separó de más, en este caso, los 10 figos están misturados con Julim. Lo que tiró de más. ¿Y cómo los 50 que sobró, ¿cierto? Esos 90 grogrot, que es como un 50%, todo bien, es todo Julín. Más lo otro que tiré sería un 10, es como si tiré 50, y solo debería ser 10. 10 más ser, y 40 es Julín. Entonces tenemos aquí un meculcal. Él no sabe, y no solo Julín, dice así Tebel. Está misturado Tebel con más ser. Porque você só liberou 50. Com 10 liberou 50. Que é o 10%. O resto é Tebel. Não separou sobre isso. Então, Maaser não pode comer ninguém. Porque tem misturado Maaser com Tebel. Ele não pode dar tudo de Maaser, por exemplo? Não Shayach. Dar demais. Não halo shem de Maaser é só 10%. Não pode ter mais. Primeiro, o resto está misturando Tebel. Porque antes era tudo Tebel. El amai le quemó Chehen. Entonces, eso hay que probar que vamos atrás de la medida actual. No, como era antes. Y ahí entendemos. Y más Sefa. Vamos a ver a Sefa. Grogrot a la Tenin. O caso inverso. Si vos estás separando más ser de figo seco para isentar figos frescos que tengan volumen mayor. ¿Cómo se calcula la mitad?
que de sí vamos a estar del volumen y no por número. Falo eso porque ahora estoy separando el grorot. Si vos pegas número, vos pegas menos. Y amata bishama que moche en Shapir. Si vamos a estar del momento actual, no está cierto que dice que tengo que calcular el volumen actual. Él la llamada le que moche en. Cuando tiene lamed, siempre que tiene lamed, esa diferencia según la sabiduría es el pasado, el volumen anterior. Si tiene que calcular la medida original, ¿cómo va a ir atrás del volumen? Marbebe más roto. Está tirando más. Si calcula la medida, él la. Entonces, tengo contradicción de la Resha con la Cefa. La Resha te faló que tormente en otra la creó Ben Minyan, que vamos a estar dos números que dicen que el principal es a medida actual. Y en esa Cefa vemos que la principal es a medida anterior. Por eso se calcula ya. El aja, Betruma Gedolá, Askena. Tengo que responder que aquí no está hablando de Maser, así está hablando de Betruma Gedolá. Entonces, como está escrito, me fueras, Tormin. Y no como entendió Bamera que era Maser. O sea, que el problema era, entonces, si el Betruma no existe, Minyan, lo principal es tirar a Filojita por tenerte en aquello. De Reya, de Ainiafa. Sefa, de Ainiafa, y nos estamos falando para poder tirar de Ainiafa. Imaginame que Jita Ajat Poteret. Por eso vamos a la Jumbra. Y aquí no tengo problema de hacerme Kukal. Teruma puede dar de más. Es todo Ainiafa. Entonces, por eso siempre la Jumbra faló. Cuando vos estás separando los figos, que son volumen mayor, entonces vamos a estar a medida de número. Miminian, para darle a Ñafa. Y cuando está tirando Grogrot, que es más pues, disminuido el volumen, entonces faló, calcula mi da para dar más. Siempre ve a Ñafa. Y Aji, y Masefa, Amar Bias, Amar Bias, y Abba, y anoté ese Grogrot, y mixó a Tishim, Tenim, Sheba Kalkala. A Sefa Luis, que está contando. ¿Qué hacía su padre? El padre de Rubén Azar separaba y le pegaba 10 figos secos de utensilio donde se secaba esos grorot, que era llamado mixua, para isentar 90 figos de enim frescos que estaban en la cesta. Ahora, esa medida muestra, después vamos a ver cómo fica en relación al volumen, más ese número está demostrando que no se trata de Teruma Gedolá, porque faló que es un de 10, de 10 para el 90, más que está hablando de Maser. Vivo Teruma Gedolá, si se trata de Teruma Gedolá, es el Maya Vite, ¿qué está hablando aquí del 10%? El aja de Truman va a hacer la esquina. Entonces, vuelta a decir, se trata de 10%, Manoema va a ser Rishon, el Terumat va a hacer que Olevi da para Ocohen 10%. ¿Y qué mudó? Entonces, vuelta a pregunta, va a tener más a Mekulkalim, entonces, en Truman va a hacer, no tiene más a Mekulkalim, según la opinión de Abay Lazar Ben Gumali, que estudiamos también en Gitín. דה פלמד, נתניה, אבל עזר במגומל אומר, ונחשב לכם תלומתכם. עכשיו, כתסקיתם פלורל, בשתי תלומות הכתוב מדבר. הפסות הזה רפילים דלדוס תלומות. אחת תלומה גדולה, כי הודוס פורסיינטו כדה או ישראל פרוקוין, ואחת תלומה מעשר, כמעשר מן המעשר, הודוס פורסיינטו כדה הוא לוי, זהו מעשר כדסילו פרוקוין. כשם שתרומה גדולה ניתנת במחשבה,
כך תרומה מעשר, ניתנת ביום החשאי. יפן את התרומה גדולה, כתרמי תרומה מעשר. לא פרסיס אומה מדידה איזאת, בואו נעשה עומד, קלקולר, הסיפרס מסתר, כמו תרומה. איתם במוסקה, נותן פרולמה, הם עשה מקולקלים. התאמן מחשבה, היות רדין, וזאשי נותן אלה בצד זו ואוכל בצד אחר, כמו פנסמטו סופיסיין, נפוציסה לפטו ספרד. אם אז הוא מדינה, ומה התרומה גדולה בעין יפה? כואנטו מה הטיל המיליון? אף תרומה מה זה בעין יפה? מוטו בוטו. איסה אה, אגור נותן מומס פרגונטה למרבה ממעשה. Ahora vamos a entender lo que se va a hacer, no pay. Humina, vamos ahora a analizar a medida cómo se paró el pay. Amar miras a barbiosi. Aba, allá no tiene ese groloche que puso a Tishin Sheba Kalkala. Y a Mata Bishrama, le quemó Chehen, Mesharinan, Shapir. Si él tiró 10 figos secos, para 90 figos mayores, que son frescos. Entonces, está yendo atrás de ahora. Un número, ¿cierto? De ahora. Si vamos a la medida actual, todo bien, se paró 10%. Y ahí a Marta, que mot, shehen. Mucha ayuda, yo creo. Batzarle un asrot. Si vamos a la medida, va a faltar, está tirando menos. Eso no es ay ni afa, es ay ni afa. ¿Por qué? Si vos él está tirando grogrot, que es un volumen menor, está al contrario. Si vos va atrás de agora, entonces, ¿cómo él le tira 10 grogrot para presentar 90 de volumen mayor? Eso demuestra que si va atrás de un número, quiere decir que vamos atrás de lo anterior. Entonces, y a Marta le quemó Chen, como dice así, que lo anterior, ahí está cierto. Mas si es que quemó Chen Akshav, si vamos atrás de lo actual, está tirando menos. Que está la dimi a Marbeza, ya negro, bro, y le dejó de chocar, le dejó de quemó Chen. Aquí hay una excepción, porque figos. Que él colió, si lo sé, ferve con agua, él igualta al tamaño natural. Entonces no consideramos que está disminuyendo. Porque o como va a recibir esa grogrot y él puede voltar a aumentar el tamaño. Entonces no es ahí nada. Pero la verdad es, puede ser que sí, vamos atrás del tamaño actual. Bárbaro.